debe ser muy, muy agradable llegar a los 100 años, aunque vámonos perdiendo facultades con el tiempo, pero vale la pena llegar a cumplirlos. ¿Centenario? ¿Le gusta esa palabra? Sí, cómo no, creo que a todo el mundo le gusta. Menos solamente que fueran 100 años de tortura, entonces a nadie le gustaría. ¿Cómo ha vivido usted la vida ligado al fútbol? En algún concepto que usted le llegue al corazón de primer golpe, ¿qué significarían estos 100 años unido al fútbol? Pues es difícil separarlos, ¿no? Con varios equipos estuve actuando, entonces el hecho de estar siendo entrenador, jugador primero de fútbol, pues siempre me imaginé. Yo llegué de Guadalajara y no sabía nada de fútbol ni de deportes. Y ya que con una edad adecuada, afortunadamente, el lugar donde radicamos era muy deportivo. Junto a Bosque de Chapultepec había un campo de fútbol, un campo de básquetbol y muchos jóvenes. Yo acabé siendo el último de ellos en formar ese grupo. Entonces, claro, nos pasamos haciendo deporte mucho tiempo, sobre todo fútbol. El problema es que a estas alturas de mi vida la memoria ya me falla. Ya no pienso lo mismo. Me acuerdo de todos los equipos que he jugado, pero simplemente pierdo el orden, los detalles. O sea que uno no puede contra eso. No hay forma de combatir los años que van quitando capacidades de todo tipo. Yo voy a cumplir 100 años y Toluca también. No, pues así es la vida. Qué bueno. ¿Usted es más grande que Toluca? Yo soy más. No, ellos van. Toluca, le hacemos buen gente. No golpea, nada más taranta. Era un bicho que se decía por ahí. Tenares pocos. ¿O no? Sí, claro. Naturalmente, a mí me da mucho gusto saber que tengo condiciones para felicitar al Deportivo Toluca por sus 100 años por cumplir. Que les vaya mucho, mucho, mucho bien.